Scarlett, muy buenos días para todos, son las 7:06 y estamos arrancando esta segunda hora de información. Acompáñame a conocer las condiciones, cómo amanecemos hoy lunes. Tenemos los 17 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento ligerito a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 59% y la presión atmosférica en 1026 milibares. Para hoy, 10% de probabilidad de precipitación. En cuanto a las temperaturas en el área metropolitana, ubíqueme su sector porque hay valores un poquito más frescos, tal es el caso de Escobedo con 14 grados, después nos vamos con 15 hasta Cadereyta, Guadalupe, García y Santa Catarina. Seguimos con 16 grados en Santiago, Apodaca y San Pedro y los 17 en Monterrey y en Juárez. Para esta jornada, condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad, la mínima se reporta en 14 grados esta mañana en promedio y la máxima estará alcanzando los 23 grados por la tarde. En los próximos 4 días, ¿qué es lo que nos espera? Martes y miércoles, condiciones de nubosidad. Mañana martes seguimos con pronóstico de lluvia. Incluso se incrementa la posibilidad de un 30 a un 40%. El miércoles se queda el cielo parcialmente nublado. Para jueves y viernes, condiciones despejadas. En cuanto a temperaturas mínimas, bajarán de 16, 14 hasta llegar a los 13 grados. Las máximas se mantendrán entre 21 y 20 y luego vuelven a subir para jueves y viernes a 24 grados. Así que mañanas frescas y tardes cálidas. Esto es lo que nos espera a lo largo de toda la semana, pero no se olvide que mañana hay pronóstico de precipitación. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante. Ya están aquí.